Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Y esta semana voy a hablar de un clásico de la literatura de ciencia ficción, que es Dune, de Frank Herbert. Bueno, Dune, como queramos pronunciarlo. Dune es el primer libro de la serie de Dune de Frank Herbert. El primer libro fue publicado en 1965 y ganó los premios Hugo, y además también ganó creo que es la primera edición del premio Nebula a mejor novela de ciencia ficción. Originalmente fue pensado como una trilogía, pero acabó escribiendo 6 libros, y además de esos 6 libros, porque el sexto, por lo que sé, termina de forma abierta, fue continuado por el hijo de Frank Herbert, Brian, en asociación con otro escritor que se llama Kevin J. Anderson, y publicaron unos cuantos libros más, y cuando digo unos cuantos libros más, son muchos. Todo el mundo que ha escuchado leer sobre estos libros que continúan esta saga dicen pues que no son muy buenos y que de hecho sería mejor que no existiesen. Yo no creo que me los lea, por lo menos no ahora mismo. Me voy a leer los 6 de la saga original de Frank Herbert y voy a hablar de cada uno de ellos, porque creo que en este caso es mejor hablar de cada uno de ellos como he hecho con otras sagas importantes y no hablar globalmente de los libros, porque estos en concreto creo que lo valen, ya que son unos imprescindibles de la ciencia ficción y de la fantasía. Es una de las sagas más importantes, que de hecho se ha intentado llevar a la gran pantalla en varias ocasiones, normalmente de una forma, bueno, malas adaptaciones, pero en noviembre de 2020 va a haber una nueva adaptación por Villeneuve, que es un director muy bueno, y además sale Jason Momoa, que no es el protagonista, pero bueno, es Duncan Idaho, que también mola, y veremos a Jason Momoa ahí, que está, bueno, ¿qué voy a decir? En fin, el primer libro de Dune es un libro largo, que de hecho la edición española, yo me lo he leído en inglés, pero la edición española tiene 734 páginas. Además es un libro denso, que cuesta de leer porque tiene mucha riqueza y el contexto es, el mundo que desarrolla Frank Herbert es muy rico y con muchas intrincaciones, y por lo tanto al principio cuesta de leer hasta que te acostumbras en el vocabulario que utilizan y empiezas a entender a qué se refiere cada cosa, porque no te lo explica, o sea, sino que lo vas entendiendo a lo largo del libro. Y por lo tanto, yo personalmente con este libro he tardado muchísimo más en leerlo que otros libros, pero no porque no me gustase, sino porque hay que digerirlo y no puedes estar leyéndolo para pasar el rato, por lo menos no en su mayor parte. Como es un cosmos complicado y difícil de contextualizar, he decidido que voy a dividir este vídeo en 2 partes, o sea, no en 2 vídeos, la explicación en 2 partes, y en una voy a explicar el contexto del universo y en el otro la premisa en que se basa este libro. Y como voy a hacer un vídeo de cada libro, pues no pasa nada si no desarrollo más la trama, porque como voy a hacer un resumen de este libro cuando hable del segundo, pues creo que es suficiente para que la gente se lo lea, porque realmente vale la pena. Si te gusta leer y no lo has leído, Dune, tienes que leértelo, no esperes tanto como yo, por favor. Además, la forma de escribirlo es interesante porque está escrito en tercera persona, pero sabemos lo que piensan todos los personajes, bueno, por lo menos los importantes, porque el autor escribe sus pensamientos en cursiva y son sus pensamientos reales. Por lo tanto, sabemos, aunque pueden engañar a otros personajes del libro, no nos engañan a nosotros porque sabemos lo que piensan realmente, y eso es interesante. El contexto de este libro es 10.000 años en el futuro, en un gran imperio galáctico. O sea, estilo La Fundación, pero sin estar en decadencia. Bueno, por lo menos no en ese tipo de decadencia. Y es un gran imperio con estructura feudal. Parece que siempre la tendencia es ir a las estructuras feudales. Que está gobernado por un emperador, concretamente el emperador Padishah Saddam IV, que es de la casa Corrino. Y en contraposición al emperador existen las grandes casas. Hay pequeñas casas también, pero las que importan son las grandes casas, que se reúnen en un consejo que se denomina Landsrat. Esto tiene, es un poco alemán o holandés. Y el emperador y las grandes casas están siempre en un equilibrio de poder precario. Además, existen 3 instituciones importantes y que tienen gran poder en el imperio. Una es la Choam, que es la Corporación Universal para el Desarrollo Comercial y que controla en esencia el comercio a lo largo del imperio, y está controlada por el emperador y por las grandes casas a través de acciones, o sea, como en una empresa actual,
cada casa y el emperador tienen un número de acciones concretas, tienen el poder de decisión sobre la Chuan acorde con estas acciones. Además existe la cofradía espacial, en inglés Guild, que tiene el monopolio del transporte intergaláctico porque utilizan seres humanos mutados que tienen la capacidad, que son prescientes. Prescientes quiere decir que tienen la capacidad de ver el futuro, aunque sea a corto plazo. Esta facultad la desarrollan gracias a la especie o melange que se encuentra en el planeta Arrakis y que les permite navegar a través de pliegues espaciales y demás, y entonces pueden desplazarse con mucha rapidez y seguridad, y solamente tienen ellos esa capacidad. Y finalmente, la tercera institución importante, por lo menos en este libro, es la Hermandad Bene Gesserit, que es una orden pseudo-religiosa de mujeres que tienen un gran poder en la estructura feudal y en, bueno, en la estructura de gobierno en general, y ocultan varios secretos, y aparentemente su prioridad es preservar la raza humana a través de la ingeniería genética, que ellos deciden quiénes de las grandes casas tienen que tener hijos y los van cruzando entre ellos. Es como una especie de ingeniería genética, y su objetivo es acabar llegando al ser, no al ser humano perfecto, sino al sumum de esta ingeniería genética que creará al Kwisatz Haderach, o como se pronuncie esta cosa, que será un hombre, y a través de él quieren controlar el curso de la humanidad. Las mujeres de esta orden están sometidas a un entrenamiento muy estricto desde muy pequeñas y llegan a tener un control de su cuerpo impresionante. Pueden controlar cada músculo a través de una técnica que se llama Prana Bindu. Además, son capaces de controlar a otras personas gracias a la técnica que utilizan, que denominan voz, y tienen también capacidades mentales excepcionales y de percepción, y algunas de ellas incluso pueden detectar las mentiras. Estas personas se denomina en castellano, que me parece horrible el nombre, Decidora de la Verdad, aunque es la traducción literal del inglés, que es Truthsayer. Y además, algunas de estas mujeres de Bene Gesserit, aparte de convertirse en las concubinas o incluso en las esposas de los duques y los varones de las grandes casas, al final de este entrenamiento algunas de ellas se convierten en reverendas madres después de superar la ordalía, que si la superas vives, si no la superas te mueres. O sea, para someterte a ello tienes que estar realmente preparada y tener la capacidad para poder superarla. Y una vez se supera esta ordalía, la Bene Gesserit, que se convierte en reverenda madre, puede acceder a las memorias de todas las reverendas madres anteriores, y por lo tanto es como si hubiese un montón de Bene Gesserit reverendas madres dentro del cerebro de cada reverenda madre. Y el problema es que hay un núcleo dentro de estas memorias a las que no pueden acceder y a la que solamente podrá acceder el Kwisatz Haderach, y estas memorias son la de los ascendentes masculinos. Todas estas organizaciones dependen de la especie o melange, que es un producto que solamente puede encontrarse en el planeta Arrakis, que es un planeta desierto en el que el tesoro más preciado es el agua, porque prácticamente no hay, no conocen ni siquiera la lluvia, y para conseguir el agua para poder subsistir lo consiguen a través de captadores de humedad del viento, que luego a través de la condensación se convierte en agua, por lo que la gente ahí, por supuesto, bebe muchos menos litros de agua de lo que deberían beber, y están todos como apergaminados. Y además, claro, como el agua es un producto muy preciado, ni siquiera se pueden duchar y se limpian con la arena. No sé qué nivel de limpieza se puede conseguir con la arena, pero bueno, eso es lo que nos dicen. Para subsistir en el desierto tienen que llevar los steel suits, que no tengo ni idea de cómo se denominan en castellano, perdón. Y es como una especie de mono que se ponen encima y que lo que hace es captar todas las emisiones corporales para luego reciclarlas y convertirlas en agua, porque allí cada miligramo de agua es muy importante. Y de hecho, no pueden, o sea, llorar por alguien es el regalo más absoluto y más preciado que puedes dar, porque estás dando tu agua a esa persona. Y cuando la gente muere, pues hacen como una especie de rito que les quita completamente el agua de dentro del cuerpo, y entonces lo que entierran son solamente
huesos y piel, porque el agua es muy importante y el agua de la persona pertenece a la tribu. Este planeta está habitado, aparte de los habitantes del imperio, está habitado en su mayoría por unas tribus que se denominan los Fremen, que son hombres del desierto que están acostumbrados a una vida muy dura y que a mí personalmente me recuerdan mucho a los árabes, y su religión tienen muchas cosas parecidas al Islam. Además, en este desierto habitan los gusanos de arena, que son como gusanos enormes que tienen metros en diámetro y que el más largo tiene como un kilómetro de largo, o sea, es una cosa enorme que puede destrozar una ciudad entera. Y que estos gusanos son esenciales para la producción de la especia, porque realmente, o sea, la especia se produce gracias al sistema digestivo de estos gusanos. No se termina de entender cómo, pero que si ellos no existiesen, o sea, su eliminación provocaría la desaparición de la especia. Ahora vamos a ir a la trama. La trama gira alrededor de Paul Atreides, que es el hijo del duque Leto Atreides y su heredero, y por lo tanto es el heredero de una de las casas mayores, que es el ducado de la casa Atreides. Y esta casa está enfrentada a la casa Harkonnen. Y cuando digo enfrentada, no es enfrentada de ay, te tiro una pullita, tú me tiras a otra, me refiero a muerte. Y mientras el duque Leto Atreides representa todo lo positivo del ser humano y es un gobernador que busca el bien para sus súbditos, aunque puede ser muy frío, le importan las vidas humanas y él busca que bajo su mandato la gente viva bien y esté satisfecha. Por el contrario, el barón Harkonnen es repugnante en todos los sentidos, o sea, tanto físicamente, porque tiene una obesidad mórbida increíble y para poder andar necesita suspensores, que son suspensores de ingravidez, que no me los imagino la verdad, pero lo que hacen es que él no tenga que aguantar todo el peso de su cuerpo, porque si no, no podría andar ni podría hacer nada. Lo que no me pregunto es cómo este señor no se muere de otro tipo de enfermedades, porque es evidente que la obesidad mórbida lleva asociados otros problemas, pero bueno, es una sociedad avanzada. Y además, no solamente físicamente, sino que es la persona más despreciable del mundo porque desprecia la vida humana de todo el mundo menos la suya. Y no le importa a quién se lleva por delante para cumplir con sus objetivos. La madre de Paul es Jessica, que lo siento, o sea, me descoloca mucho que la madre de Paul se llame Jessica, porque en España Jessica, yo tengo amigas que se llaman Jessica, o sea, no, que no caiga mal, pero Jessica es el típico nombre cani, por decirlo de algún modo, y claro, se asocia a la Jessie y eso, no sé, no me puedo imaginar a una persona como la madre de Paul en el libro de Dune, porque de hecho Jessica es una Bene Gesserit, es de la orden, y es una Bene Gesserit con muchas facultades, aunque no la de Truthsayer. Y tiene la orden de dar una hija al duque Leto Atreides, y esta, porque el objetivo es que de esta hija se case con el heredero de la casa Harkonnen, y el descendiente de esta unión será el Kwisatz Haderach. Pero Jessica desobedece esta orden porque quiere a su marido, bueno, no a su marido porque no se llegan a casar, y le da un hijo, y este será Paul. Y la reverenda madre pues no está muy contenta de esto, pero bueno. Al inicio de la historia, el emperador ordena al duque que traslade su ducado a Arrakis, que antes estaba en poder de los Harkonnen, por lo tanto se lo quita de las manos a los Harkonnen para dárselo a los Arrakis, cosa que ya resulta sospechosa, por lo que desde un principio todo el mundo sabe que es una trampa. Y además Jessica y Paul saben que el duque acabará muriendo allí y hacen todo lo que pueden para evitarlo. Esto se sabe desde el principio, ¿eh? No estoy haciendo un spoiler, porque Paul tiene la presciencia que tienen los navegadores de la cofradía espacial y además mucho más desarrollada, y desde un principio se sabe y lo estás esperando. Entonces la primera parte del libro se centra en buscar al traidor, porque todo el mundo dice que hay un traidor ahí dentro, y además en desactivar todas las trampas y sabotajes que los Harkonnen han dejado por ahí.
a la vez que intentan aliarse con los Freemen, porque los Freemen son personas que están muy habituadas en la lucha en el desierto y que además que son muy fuertes, por lo que son una gran ventaja a la hora de luchar contra los Harkonnen. Sin embargo, ello no llega a suceder porque al final los Harkonnen, con ayuda del emperador, soborna a la cofradía espacial para pagar el traslado de sus tropas y de los soldados imperiales, los Sardaukar, que juntamente con la traición de alguien del círculo interno del duque, hacen que los Atreides caigan. A pesar de que el duque muere, tal y como habían predicho, Paul y Jessica escapan, porque si no, no habría saga, y acaban siendo acogidos por los Fremen, que ven en Paul el héroe de sus leyendas, y esas leyendas han sido implantadas por la hermandad de las Bene Gesserit muchos siglos atrás. Paul, como es presciente, desde el principio puede ver los diferentes caminos que puede tomar el futuro, aunque no sabe cuál de ellos va a permanecer, y al tener estas capacidades que nadie más tiene, por lo menos no en el nivel que tiene Paul, está ladrando a alguien en la calle, bueno, alguien, un perro obviamente, no será una persona, pero Paul, gracias a estos poderes, se va a convertir en el mesías de los Freemen, que lo llama y lo empiezan a llamar Muad'Dib, no sé cómo se pronunciaría esto, si es Muad'Dib, Mu'al-David o yo qué sé, y ve desde el principio, aunque supongo que esto pasará durante las sagas, que liderará la yihad es un término del Islam, para acabar con el régimen actual y cambiar el universo. Y eso es lo más importante del libro. Parecerá que he explicado mucho, pero en realidad no he explicado tanto. Solamente como mucho un tercio. Y bueno, espero que os haya despertado el interés para leérnoslo. Y hablaremos más de esta saga en el próximo libro para no petároslo. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribíos.